Estamos en Salto Chico. Vamos a estar pescando con señuelos. Salto Chico está en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. En un punto especial, en este lugar donde estamos pescando, se le llama Salto Chico porque es donde se produce una falla geográfica en donde el río tiene un gran desnivel, el río tiene una caída, se producen unas cascadas. En esas cascadas, en ese desnivel de agua, en esa acelerada de agua, es donde vamos a tratar hoy de buscar los dorados. Para ubicarnos un poco mejor, a mis espaldas tenemos Uruguay y en el frente mío tenemos Argentina. Es un punto geográfico específico, cerca de la represa de Concordia, cerca de la represa de Salto Grande, para que se ubiquen. Y es un lugar ideal para pescar con señuelos. ¿Qué tipo de señuelos tenemos que utilizar acá? A pesar de la cantidad de agua que vemos y del movimiento de masa de agua que vemos, no estamos pescando en una zona muy profunda, estamos pescando en una zona con promedios entre 80 centímetros, un metro y medio máximo. La precaución que tenemos que utilizar acá es utilizar señuelos que no bajen mucho. ¿Qué tipo de señuelos? Señuelos tipo minnow, como este, señuelos de paleta cortita, señuelos que no bajen más de un metro y medio. ¿Por qué? Porque si bajan más de un metro y medio, no solo vamos a estar corriendo el riesgo de dejarlo enganchado sobre las piedras, sino que el señuelo va a estar trabajando, golpeando sobre las piedras. Y lo que nosotros necesitamos en esta zona es que el señuelo pase rozando por las piedras, pase por arriba. Otro señuelo que podemos utilizar son los tipos glidis, son señuelos que no tienen paleta, que tienen el punto de ataque directamente en la toma. ¿Cómo tenemos que utilizar esos señuelos? Hay dos grandes formas de utilizarlo. Si pescamos con glidis, lo ideal es tirarlos aguas arriba y recogerlo lo más rápido que podamos. Al venir rápido, primero porque lo está arrastrando la correntada y por la velocidad del reel, el señuelo va a tener un movimiento bastante fuerte que va a generar mucha tracción y va a generar el ataque hacia los dorados. Y si pescamos con los minnows, lo podemos pescar atravesado de la corriente o lo ideal es pescarlos aguas abajo. ¿Por qué? Porque por la sola acción del agua golpeando sobre la paleta, ya el señuelo va a profundizar. Entonces no vamos a necesitar recoger tan rápido. ¿Qué equipos tenemos que utilizar y qué precaución tenemos que tener acá en cuanto al equipo? Si utilizamos señuelos como este, que es el FAT, o este, que es el Arrow, son señuelos que están en un promedio entre los 25 a 35 gramos. Con un equipo 10-17 libras lo podemos tirar tranquilamente, no vamos a tener ningún problema. Una caña de 2 metros 10, 10-17 libras, multi de 40 libras, en ese rango vamos a andar bien. Porque si utilizamos otro gliding, que es muy utilizado para pescar dorado, que es el gliding de Rapala, es un señuelo que pesa más de 45 gramos. Y si lo queremos tirar con este mismo equipo, no es que no lo podamos tirar, sino que vamos a estar forzando por demás el equipo. Entonces, yo siempre hablo de tratar de buscar el equilibrio en los elementos que tenemos que utilizar. Si tienen un solo equipo y necesitan un solo equipo para pescar, bueno, usen un 10-17 y hagan un tiro más acompañado. Pero si le quieren sacar todo el jugo al equipo y quieren tirar un señuelo lejos, como a veces necesitamos, para ese tipo de señuelos, para ese gliding, capaz que necesitamos una caña 10-20 o 12-20. Ese sería el equipo ideal para los tipos de señuelos que tenemos que utilizar acá si venimos a pescar a Salto Chico. Algo que tenemos que tener en cuenta si estamos pescando en esta zona es la velocidad que tiene el agua. En el momento que el agua cae, que viene de la parte de arriba del río hacia abajo, por todas las piedras que hay, el caudal de agua se angosta. Cuando se angosta, se acelera. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Nosotros ahora vamos a estar a tratar de pescar a mis espaldas porque estuvimos viendo algunos dorados que están cazando. Entonces, vamos a tratar de tirar el señuelo contra las piedras, que el señuelo derive. Y la idea sería que en la recorrida, acá donde el agua se empieza a morir, donde se empieza a hacer un poquitito más lenta, ahí podemos ya llegar a tener un pique porque, aparte, los vimos cazando. ¿Por qué les digo que hay que tener en cuenta la velocidad del agua? Porque seguramente, si tenemos un pique y el dorado lo clavemos, el dorado lo primero que va a hacer, por instinto, es va a tratar de correr hacia el medio del río. Entonces, el peso del dorado, la velocidad con la que nada y la presión del agua van a hacer que nuestro equipo esté trabajando a full. Entonces, en ese momento, es muy importante que tengan bien regulada la estrella del reel y que cuando tengan la corrida, después de haber clavado el dorado, no metan el dedo arriba del carretel. ¿Por qué? Porque si metemos el dedo arriba del carretel, que es algo instintivo, que todos hemos hecho alguna vez, lo que vamos a hacer es, vamos a estar frenando el trabajo de todo el conjunto del equipo y posiblemente, no solo perdamos el pescado, sino que cortemos la línea. Entonces vamos a perder el pescado, el señuelo y parte del equipo. En el momento que el dorado está corriendo y empieza a salir del agua y empieza a saltar, automáticamente la caña tiene que ir para abajo y para el otro lado que salta el dorado. Si el dorado va para allá, la caña para abajo y para este lado. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Para poder tener tensión constante en el elemento. Si nosotros, y sobre todo en los saltos, por miedo o
porque no nos estamos acostumbrados a hacer esa pesca. En el momento que salta, levantamos la caña, lo que podemos llegar a producir es que esa tensión no se mantenga, que se afloje, y cuando se afloja, chau dorado, chau señuelo. Seguramente en el salto, en esa aflojada, es muy posible que el dorado se saque el señuelo de la boca y perdamos nuestro pescado. Entonces, es muy importante mantener la tensión constante durante toda la pelea. El momento donde se produce una mayor rotura de cañas es cuando tenemos el dorado cerca de la lancha y lo queremos sacar. En el apuro por levantar el pescado, por sacarnos la foto, por saber cuánto pesa y todo eso. Entonces, no se apuren. El dorado está clavado. Traten de hacerlo cansar un poquito para que no salte al lado de la lancha y para que a nosotros mismos o al guía que nos esté ayudando, en algunos casos, le sea más fácil levantar el pescado. Entonces, no se apuren. Dejen que el pescado se planche un poquito en el agua. Mientras en el agua no le va a pasar nada y ahí va a ser más fácil levantarlo, sacarnos la foto rápidamente, sacarle el señuelo y volverlo al agua.